Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, amables oyentes de Radio Diblu, Radio Caravana de Diblu TV. El placer de estar un nuevo día en contacto con todos ustedes, avanzando en este mes de abril, acercándose también obviamente al inicio de una nueva fecha este viernes. Hoy también tendremos partidos de Copa Libertadores, algunos resultados hasta cierto punto interesantes que se han registrado tanto en la Sudamericana, en la Libertadores, participación de los equipos brasileños que para muchos son imbatibles y bueno, han caído también. Así es que estaremos dándoles a conocer detalles y nuestra opinión de cada uno de estos temas y por supuesto mirando también al Independiente del Valle, su preparación para lo que será este debut. Esperamos conseguir una victoria. Ya Barcelona empató, Liga de Quito cayó. Hoy le toca el turno a Independiente del Valle, los tres equipos ecuatorianos en Libertadores, con participación en condición de visitante en esta primera fecha, ante un rival, creo yo, accesible. Accesible, me parece que tiene muchas Le ganó posibilidades el el año cuadro de pasado. Independiente del Valle. Saludos con todos. Olí. Saludo abierto, mi querida Gisela. ¿Cómo le va? Hola, Buenos ¿qué tal, días. José? A Está de todos, blanco, bienvenidos. impecable, como Sí, siempre. sí. Tengo que mandar a lavar las camisas porque ¿Ah? no me quedan bien, la verdad. ¿Cómo no le quedan bien? O sea, si uno las lava en casa y. Ah, ok, el lavado no le queda bien Por en eso se casa. ve. Incluso hasta recuperó el color. Con Ah, eso le ya. digo todo. Ok. Pero bueno. También juega Católica. Hay Cruzeiro. un. Creo que sobre el 11 de Católica para recibir a Cruzeiro me parece que no hay ninguna novedad. Según lo que manejan desde la capital, va el mismo equipo que viene trabajando. Creo que en ofensiva deja muy buenas sensaciones este Católica. De hecho, dentro de los rivales de ese grupo, Alianza terminó empatando, perdón, perdiendo por la mínima en casa ante Unión La Calera. Es un grupo, a ver, seamos sinceros. Un grupo para mí muy asequible para Católica. Si Católica logra sostener ese rendimiento que muestra en el torneo nacional, El tema es que donde. solo clasifica el primero, ¿no? Y el Sí. segundo va a Directo, repechaje. claro, Y el sí. El segundo va a primero va repechaje. directo. Yo sí creo que hoy le podría estar peleando. Vamos a ver qué sensaciones deja Cruzeiro, pero viene muy bien. Para mí es el que mejor juega hoy en el torneo nacional Universidad Católica. Y por parte Independiente. También se habla del mismo 11 con el que jugó el fin de semana ante Emelec, aunque una duda dejaba Sebastián Machado, que está ya en territorio uruguayo, y decía, tal vez quitar un volante de marca, el sacrificado podría ser Patrick Mercado, dejar solo a Ortiz y a Zavala y darle la titularidad a Alexander Bolaños. Es la única duda que maneja Gandolfi. Y hoy juega también Delfín, ¿eh? Claro, Delfín Tomayapo. juega hoy día ante Real Tomayapo de Bolivia, un equipo que fue fundado en el 99 y que recién en el 2000, 2021 ha estado ya en la primera división del fútbol boliviano. Debutante en la Sudamericana. Debutante en la Sudamericana, no es de los históricos como The Strongest o Bolívar, pero Delfín también se espera mucho. No, no fue Mariano Miño por una lesión en uno de sus gemelos. Me dejó gratas impresiones este muchacho Eric Zúñiga, de 20 años, que es filial del elenco del Delfín con La Paz, equipo de segunda categoría. Me tocó estar de borde de campo el fin de semana en Azogues y realmente todas las indicaciones que Guillermo Duró le daba a él, ida y vuelta y en la altura, se terminó fundiendo en el primer tiempo. Guillermo Duró por ahí me explicó que podría ir el mismo equipo titular con algunas variantes. Yo no, al menos no creo que tampoco cambie. Ningún técnico, más allá de la confianza con cualquier persona, te va a decir, sí, este es el equipo titular, o pueda que alguno te diga, sí, este va a ser el equipo titular y por momentos te pueda cambiar, ¿no? Pero Delfín tendría que sacar un buen resultado, porque tienes que enfrentar a Internacional y a Belgrano, inclusive fuera de tu reducto, porque el estadio Jocay de Manta no está habilitado para el torneo de la Copa Sudamericana por el tema de las luminarias. Donde juega Tomayapu no es tan alto, ¿no? 1854 Mucho metros. menos. Ramón, pero hoy decían que sí iba a jugar Ah, en el sí. Jocay de Manta. Sí van a jugar. Sí. Perfecto, Que perfecto. hay el compromiso de las autoridades de Hasta mejorar las ayer, luminarias. hasta ayer en la noche me dijeron que estaban buscando, habían hablado inclusive o habían preguntado a la gente de Independiente del Valle. Pero Pues irse a ¿pasó o Quito, no la aprobación no. de Conmebol? La aprobación de Conmebol no había pasado. Inclusive sé que las multas que ha pagado Delfín en otras ocasiones ha sido de $30.000. O sea, hay una multa que Conmebol pone. Ahora, Claro. que ya se ha solucionado, que por acá me entero, bueno, es otra cosa, pero yo no creo que vaya a Delfín Igual a jugar habría en que la altura. Habría confirmarlo, que ¿no? confirmar porque no es nada fácil tampoco. Hoy Claro. leía el colega Ligner Mendoza, buen día con todos. El colega ayer citó
nos citó a varios con una declaración del presidente Delgado diciendo que estaba la posibilidad de no jugar en el Hawkeye por el tema de las luminarias. Él dijo que fue Independiente quien le ofreció el estadio, no que Delfín preguntó o pidió que los ayudara, sino que Independiente les ofreció el estadio Banco Guayaquil por si tenían algún problema. Pero hoy el propio colega Lindner Mendoza habla de que la Liga Cantonal de Manta, junto con el presidente Delgado y otros y otras personas, ya han realizado la gestión para poder resolver el problema, lo cual me parece que es una buena noticia, porque eso de ir a jugar a la altura y hacer de local en la altura creo que era igual perjudicial para Delfín, porque no está adaptado. Si bien acá juega cada 15 días en la altura, no está adaptado. Pero ¿por qué yo lo veo, coincido con Germán, una locura ir a jugar allá. Que a mí me hubiese parecido un error. Donde la localidad siempre va a ser tu principal fortaleza. No, pero se pusieron a las órdenes, ¿no? Ellos se pusieron a las órdenes, claro. Sí, Independiente dijo, yo tengo mi estadio, o sea, por si lo necesitan. A mí me habían contado que habían tocado la puerta, pero si se han puesto a las órdenes es otra cosa. Otra cosa en el cuento. Ya, claro, es distinto. Sí. Ya, ahí... No, pero parece que finalmente va a jugar en Hawkeye. ¿Es un buen resultado para el Delfín hoy? Hoy. El empate allá. Empatar siempre en la altura es importante, pero ganar ya sería algo magnífico. Lo que pasa es que el empate no es malo. 1800 metros es mucho menos que Quito. Después ahí viene el tema de que nadie conoce aquí a Real Tomayapo. Conocemos las virtudes y las falencias que tiene Delfín con Guillermo Duro después de toda la fecha jugada. Yo te digo, la baja de Miño para mí sí. Eso es fuerte. Pero sí, de ahí vamos a ver cómo se acomoda en la cancha, vamos a ver cómo plantea también Guillermo Duro dependiendo de cómo le venga a jugar Real Tomayapo. Pero si gana los 3 puntos, creo de que no es, es viable, porque, como te digo, nadie conoce a Real Tomayapo. Muy bien, muy bien. No, escuchándolos atentamente con el tema del Delfín, lo Independiente del Valle, que tenemos a alguien. Sí, contacto. Sí, lo tenemos Vaya con Estefano de Melec. Precisamente, vamos con el tema de la información de Melec, que tiene que visitar a técnico universitario. Ha salido golpeado el seleccionado venezolano, que no es titular en el equipo, pero González. Así leía por ahí. Pero bueno, Estefano tiene toda la info. Claro, claro que sí. Y sobre todo el tema de recuperación, proceso de recuperación de Novoa, cómo va, va a tener que esperar de 3 a 4 meses. Hay, porque en principio eran 6 semanas, sin embargo, seis semanas. Pero ojo que el doctor Aguad dijo de 3 a 6 semanas. Entonces, ¿en qué proceso está en este momento ese tiempo? ¿Se ha cortado? ¿Hay algún informe extra por parte del departamento médico de Melec, mi querido Estefano? ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido. Gonzalo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos los compañeros ahí en la mesa del toque, la gente que nos acompaña. No, recién comienza el proceso de recuperación de Cristian Novoa. Él diariamente está siendo sometido a situaciones que son muy, muy propias de la recuperación. Está en la primera parte. El lunes se le hizo la artroscopía, lunes, martes, miércoles, jueves, son apenas el cuarto día de recuperación. Entonces, él todavía tiene un largo, largo tiempo para seguir mejorando y fortaleciendo muchas partes de su rodilla, que todavía está, bueno, ni siquiera llega a la parte de fortalecimiento. Él por ahora está en su casa, está teniendo un tema ahí con, no me acuerdo cómo se llama exactamente, es algo que él se pone normalmente en la rodilla, pero hay que decir que todavía está enterito todavía el tema Cristian Novoa. Lo de González sí salió golpeado, pero me dicen que no es nada grave para el partido de este día domingo contra Técnico Universitario. Los que sí van a ser bajas, o al menos por ahora no estarían incluidos para el partido contra Técnico Universitario, uno sería Jackson Rodríguez, que exactamente no sé qué ha pasado, pero me dicen que es algo extradeportivo que lo mandaron a entrenar en la reserva del club. Y después me enteré que también pasó algo con Jaime Ayoví, exactamente no me han dado detalles de eso. Pregunté si hay algún tema muscular, físico, algo que le impida poder estar contra Técnico Universitario. Me dijeron que no es nada físico ni ningún tipo de lesión. Entonces vamos a ver si al final lo terminan incluyendo o no en el partido contra Técnico Universitario. Creería yo que es algo extradeportivo, pero... ¿Pero a qué te refieres con que te contaron algo de Ayoví? Es decir, ¿no fue la práctica? Me dijeron que podría no jugar contra Técnico Universitario. Me dijeron eso. Les pregunté por qué no podría jugar, que está lesionado, está resentido muscularmente, y me dijeron que no, que él está bien, simplemente pasaría por una decisión técnica. Entonces, creería yo que es algo extradeportivo, porque no creo que Melec, que no tiene muchos delanteros, a su segundo delantero que lo vaya a dejar afuera, no creo que sea por una situación
que pase por lo deportivo, porque Melec igual necesita un segundo delantero. De hecho, a Castelli lo cambian en todos los partidos y siempre ingresa Jaime Ayoví algo de minutos. Entonces, se me hacía bastante raro. Entonces, Estefano, hoy jueves puedo decir que está como un signo de interrogación Jaime Ayoví para el partido del día domingo. Perdón que te interrumpa. Cuando tú hablas de un tema extradeportivo, ¿es tu intuición, es tu subjetividad, más no es la información? Digo esto porque un tema extradeportivo uno lo comienza a unir cabos, a decir, bueno, cuidado con algunos actos de indisciplina o algunas cosas. O sea, un tema extradeportivo sería el técnico no lo toma en cuenta y punto. Sí, como te digo, Ramón, pregunté y me dijeron que es una decisión técnica, pero perfecto. Como les digo, me dicen que no es lesión. Entonces, si no es lesión, es bastante raro, porque claro, como el contexto está ahí. O sea, él entra a todos los partidos, Melec no tiene otro delantero, o sea, Manchita era el que estaba haciendo el segundo delantero. Entonces, yo un poco interpreto que puede ser algo que no tenga que ver, porque, a ver, extradeportivo no siempre tiene que ver con algo disciplinario. Yo digo extradeportivo que quizás puede ser algo personal de él, no sé. Pero me dicen que no tiene nada que ver con la parte deportiva. Entonces vamos a ver, hoy jueves igual, me lo dijeron hoy, vamos a ver si esto termina de subsanar en estos días. Y sin Ayoví, ¿qué otra opción tendría aparte de Castelli? Sabemos que un 9 no tiene, pero ¿quién más podría tal vez acoplarse a ese? Manchita, ya... Manchita, que es el segundo delantero. Pero como único hombre en punta, si saliendo Castelli, no sé. Está Vitle. Está Vitle, correcto, lo que iba a decir, está Vitle, pero mira que Vitle no ha sumado minutos en todo el año, nada. No, pero es delantero, que... o sea, está en la plantilla y es... Es que también es como Manchita, porque Vitle ha jugado por fuera, tiene mucha velocidad, lo han querido poner por dentro como 9, pero Climo lo ha tenido y lo ha explicado varias veces sus características. Vamos a ver, o sea, si me preguntan a mí, yo creo que yo sé que es el tercer delantero Vitle, pero creo que por encima de Vitle puede estar Manchita Corozo de falso 9. O sea, ya lo hizo en Sporting Cristal, en su momento cuando jugaron en el Monumental contra River Plate, él era el punta, el piloto de ataque. Pero el problema ahí, Juaco, es que normalmente, hablando del reemplazo de Ayoví, porque sería este potencial reemplazo, Castelli es el titular. Siempre ingresa algo de minutos la Yoya. Sí, sí. El titular también en el ego es Manchita Corozo. Detrás del punta, es verdad. Tendrías que poner a un media punta, adelantarlo a él, y hay que ver si es que él ya está apto. Recordemos que este partido es en Ambato a las 18 horas del día domingo, si es que también está apto para cambiar el rol en los últimos minutos, que es cuando normalmente hace este cambio Hernán Torres por delantero. Entonces, a mí también me llamó mucho la atención lo del tema de Ayoví, porque, a ver, Jaime Ayoví venía jugando, sumando minutos, pero, como les digo, vamos a ver, estamos jueves, falta viernes, falta el sábado, que ya quedarán concentrados y viajarán para jugar el día domingo en Ambato de los Azules. Pero vamos a ver, yo creo, Estefano, que me tiene que tratar de solucionar esto. Y ahí entra también la pregunta, ¿no? Porque si bien a lo mejor no está Jaime Ayoví, y ha sido cambio fijo Castelli, pero Castelli yo creo que puede jugar los 90 minutos tranquilamente también, si es que no le pasa nada. Él físicamente está muy bien. Ojo, y una observación también, Castelli tiene 4 tarjetas amarillas, y creo yo que Castelli no quiero decir debería, pero creo que este limpiar partido es el idóneo para que las limpie. ¿Por qué? Porque Melec juega con Técnico Universitario y la próxima fecha en el Capuel juega contra Cumbayá. Entonces, después de Cumbayá, Melec tiene que jugar contra Aucas. Entonces, me parece que en esa ecuación sería mejor que Castelli en el riesgo de perder algún partido, porque se lo espera contra Cumbayá. Se vienen partidos bravos, la ecuación sería que se pierda el partido contra Cumbayá. Esto sin decir que a Melec tampoco es que se le caen los goles. Melec también tiene el tema del gol con Castelli bastante ahí, bastante fino, pero Melec no es que todo el equipo hace muchos goles. Esa es otra realidad. Entonces, o sea, depende mucho de Castelli. Mucho. Muchísimo de Castelli. Sí, el gol depende mucho de Castelli, Ramón. Entonces, en esa valoración y con el contexto, las 4 amarillas,
yo no vería descabellado que por ahí le saquen otra amarilla. Se haga molestar. No, no esté contra el compañero. Se haga molestar, digo. Esto pasa en el fútbol, es normal, es... A ver, esto ya, obviamente, es lo que yo digo como creo que fue hasta beneficio del jugador. Sí, no, pero no está mal, o sea, no está mal. Esto pasa en todas partes. Cuando hay un jugador importante que está sobre la línea, sobre la cornisa de perderse un partido trascendental, evidentemente está la posibilidad de, oye, me amonesto para no perderme el siguiente, porque hay un alto riesgo. Y han sido en los últimos 4 partidos, Germán, mira, fue contra el Nacional Amarilla, contra Orense Amarilla, contra Delfín Amarilla y contra Independiente Amarilla. En todos estos partidos le sacaron amarilla a Facundo Castelli, que creo yo también el director técnico tendrá que hablar con él un poco para bajar las revoluciones. Y de hecho, entre semana, hoy, bueno, me parece fue el día lunes o martes, habló Castelli y también habló Luis Fernando León. Y Castelli reconoció que tiene que un poco bajar las revoluciones con el tema de los árbitros, porque el otro día no le sacaron roja por cuestiones del referee, porque después tranquilamente le podrían haber enseñado una tarjeta roja. Entonces está ese atenuante de Facundo Castelli, que vamos a ver en qué termina. Le digo lo del tema a Jovi, yo igual no quiero decir que va a estar descartado, pero que sucedió algo ahí. Lo que sí me dijeron es lo de Jackson, sí, Jackson no creen que lo vayan a tener para el día domingo, porque lo de él sí me dijeron que fue un acto disciplinario. Entonces, de hecho, está entrenando con la reserva Jackson Rodríguez. En Melé, entonces, esas son las principales novedades, chicos. Estefano. Igual en Melé, en el Estadio Capo, hoy. Cuénteme. Sí, solamente vuelvo al tema de Castelli. Es temperamental, porque mira que es un jugador en una posición en la que no está expuesto a cometer una falta. Ese todo tema de reclamos, de comportamiento, de temperamento, ni siquiera es de los jugadores que se saca la camiseta a la hora de festejar un gol, que de pronto puedes decir, es exceso, una celebración excesiva en el momento del gol. No es eso, es simplemente temperamental. Es reclamar. Temperamental, sí, claro, sí, reclamar. Sí, pero son cosas... Pero cuando ya le habían sacado la tarjeta amarilla, siguió insistiendo. Y, con el aplauso. Y la verdad... A mí me gustó bastante el central, el de ese partido, el de Melec Independiente del Valle. No hubo tanto escándalo, no hubo problema. A mí no me gustó. ¿No te gustó a ti? Para mí a Castelli lo debe haber echado. Tú le sacabas la roja. No, después de la amarilla le aplaudí en la cara. Voy a decir por qué me gustó. Si bien debió expulsarlo, y justo digo esto, se expuso Castelli, sí, de verdad, créeme, y esto lo he hablado con Omar Ponce, con Carlos Vera, con varios... Muchas veces les ha pasado que pueden estar insultando porque se vira y el cuarto árbitro veo cómo le dice chupa ni sé cuánto y lo insulta, ¿ya? Y lo pudieron haber expulsado. Pero también hay que entender el manejo de un partido, loco. A veces te toca, créeme que insultos de todos los jugadores hay. Y si es por insultos, Joaco, no terminan los partidos. Yo entiendo el manejo. A veces el manejo es un poco... no sacar una amarilla innecesaria. Pero en este caso, lo de Castelli no fue necesario. O sea, le aplaudió en la cara la decisión de él. Eso falta el respeto. Esa única jugada, por ejemplo, más allá así del como manejo... como Congo con Díaz en el partido contra Macará. Ojo. Más allá del manejo que dice... Que hubo presión de estadio. Era difícil. Pero yo digo algo, Gisela. Me pareció buen arbitraje. No hubo polémica. Pitó lo que tenía que pitar. Sí, no pero, que lo tuvo que ayudar el VAR. Pero una jugada de esas, por ejemplo, que estás expuesto... Le dio mucha fluidez. Al tema de la expulsión de un jugador y no lo haces, ahí ya para nosotros baja la calificación, quizás para la comisión no, porque la comisión tiene un reglamento que para mí es absurdo y debe ir cambiando con el paso de los años en el tema de calificación, pero si usted no le saca amarilla a un jugador, o roja, perdón, a un jugador que le está aplaudiendo en la cara, y esto va para cualquiera, no me la estoy cargando a Castelli, esto va para cualquiera, que sea majadero con los árbitros, y si los árbitros no tienen la personalidad suficiente para sacarle un amarillo roja a un malcriado, entonces que se dedican a hacer otra cosa. Chito, pero que no sean árbitros. Los árbitros más experimentados han visto cosas peores y no lo han sacado. Y eso está mal. Eso está mal, Gisela. Eso está mal. Una cosa es saber manejar el juego, otra cosa es no hacerte respetar. Ahora me escribe Eduardo Erazo. Cuando aplaude y dice esto de pu y chupa de pi, bueno. ¿Cómo? Le estaba dando la espalda. O sea, Andrade no vio eso. No vio eso. No vio ¿quién le tiene que avisar? El cuarto. El línea. El cuarto si es que claro. No, el línea está del otro lado. Ah, y el acá está más lejos. El línea a lo mejor lo pudo haber visto también. Paco, ¿no vio el aplauso? Le da la espalda. Pues, no, mira el video. No, está en el estadio. Yo volví a ver el partido. Estadio.
le saca la amarilla, está anotándola y se va yendo Castelli. Y ahí la toma si está de frente. No lo vi el central, porque Erazo me dice, le dijo tal cosa, la aplaudió y le dijo tal cosa. Pero está, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Pero la regla es clara, la regla dice que el árbitro no va a pitar nada que no ve en el partido. Yo sé, pero lo que estamos, no lo vio porque se está yendo y el otro está por acá. Está bien, buena la explicación. Yo les estoy hablando del tema del aplauso. El tema del aplauso es, o sea, que no lo va a ver. Es que eso es lo que está diciendo. Eso que es. A mí está hablando de otra jugada. Me dice Eduardo, el VAR puede intervenir por el insulto y todo eso. Pero ahí yo voy con Erazo. No, cuando hubo un caso de Orbe, María, que se defendió ahí en derecho de Muentes, que decía que lees los labios. A nosotros nos dijo, ¿te acuerdas? ¿Cómo? El VAR no tiene el audio de Castelli, Eduardo. Una cosa es roja directa. Si es por insultos, una cosa es roja directa, queda sin jugar el partido y no lo terminas. Una segunda o una amonestación amarilla no puede. Aparte, ¿cómo compruebas tú también si es que el central no vio la palabra? Un día con Joselito Sánchez en la Ecuatoriana de Fútbol estábamos a lo que decía Joaquín. Le hicimos la entrevista a don Luis Muentes, que nos debe estar escuchando. Abrazo. Se la sacó como gran torero, está bien, defiende a su gremio, y todos en la lectura de labios, todo el mundo sabía que eso era una recontra que puteada, pues. Y si que usted ahora es lector de labios, está bien, no hay video, no hay audio, y está bien, él argumentó eso, pero lo que vimos todos es distinto, aunque eso no sea comprobatorio. Estefano, adelante. Don Luis, que nos debe estar escuchando, gran amigo de Pitana, Estefano, todo se centra igual en el comportamiento y en el temperamento de Castelli. A ver, pero yo voy a ser un poquito abogado del diablo. A Castelli le pegan muchísimo. Le pegan muchísimo. De hecho, Castelli también reclama, porque de hecho Meli ese partido también estuvo bastante enérgico, porque creo, a mí en líneas generales no me pareció que fue malo el arbitraje, pero sí se comió algunas amarillas. Fue bastante permisivo. En Independiente, por ejemplo, Patrick Mercado pegó bastante ese partido y le pegó mucho a Castelli. Yo no quiero justificarlo, pero entiendo que también el futbolista, luego que recibe patadas por 80 minutos, va en algún momento a explotar. No, Castelli en Delfín ya tenía en Delfín esas cosas. ¿Te acuerdas hace tiempo? En Delfín, inclusive, varias veces tuvo esas declaraciones post-partidos donde atacó a los árbitros. Contra Barcelona. Estefano, no hay que defenderlo. Entre semana, Castelli reconoció, o sea, que él tiene que trabajar en esas cosas. Por ejemplo, porque yo estoy dando una opinión, pero yo jamás me la tiro a Bacán, que verdad absoluta, que no me equivoco y que ando ahí tratando mal a los colegas. No, yo no soy así y acepto. Por ejemplo, aquí me escribe alguien, me dice, no me nombre, pero lo voy a decir, no tengo ningún problema porque es contrario a lo que yo dije. Me dice, una... No, pero si le está diciendo que no lo nombre, no lo nombre. No lo va a nombrar, por eso. El nombre. No lo va a nombrar. Sí. Lo que me está escribiendo, me dice, los escucho. Una cosa es control y otra manejo de juego. Andrade y Congo mal tenían que tomar medidas disciplinarias en los casos del Quito Díaz, Castelli y todos estos gritos y maltratos y todo eso que vivieron. Yo decía, y sabes lo que iba a poner el ejemplo, en un partido Emelec Deportivo Quito dirigía Alfredo Intriago. Alfredo Intriago en línea le dice algo y lo expulsa a Bebacua. Y después la Hormiga Paredes lo aplaude a línea. Y al mismo tiempo, en menos de 5 segundos, lo expulsa a la Hormiga Paredes. ¿Por qué? Porque eso quizás es tener personalidad y él prácticamente hace la seña de que, ¿por qué aplaudes? Es una falta de respeto y obviamente se fueron expulsados los dos. Entonces, creo de que... Y le mandas un mensaje al jugador, hey, tienes que respetar a la ley, y eso, a la autoridad. Créeme que si lo expulsan al siguiente que lo aplaudan, ningún jugador va a volver a hacer eso. Yo creo que una buena repelada de ¿cómo es? De los árbitros, ¿cómo se llama? De Pitana, se acaba todo. Una repelada de que tengan personalidad, Estefano. No, a ver, sumarle algo. Es que yo estoy de acuerdo con ustedes generalmente, pero también hay que ponerse en los zapatos de los árbitros. Esto pasa en todos los partidos. Nosotros le damos un poco más de visibilidad porque pasó en el partido de Barcelona, en el partido de Melec, pero pasa en los partidos de Cumbayá, pasa en los partidos de Libertad, pasa en los partidos de Muchurruna. Siempre hay este tipo de irrespetos hacia el árbitro. Pero es difícil para ellos, asumo yo, porque una cosa es decirlo desde acá, nuestra comodidad. Luego hay que estar en la cancha con el fervor y la calentura del momento, saber que si tú expulsas a un jugador van a venir reclamos, se va a poner mucho más caliente el partido. Hay que saber manejar ese tipo de situaciones, no es fácil. Yo creo que sí tiene que haber momentos en los que ya hay, obviamente se cruza una línea, pero pasa en todos los partidos. No, yo estoy... en todos los partidos. Tenemos un
expulsado por partido tranquilamente, si fuéramos así de rigurosos. Yo estoy de acuerdo. Es que la plena, en los partidos, los votas a todos. Claro, los votas a todos. Sí, pero obviamente quedó muy expuesto porque el Quito y Castelli se pasaron. Y yo estoy de acuerdo, debieron ser expulsados, sí. Pero después es todo lo que se desencadena de eso. Es impresionante, y árbitros experimentados, y lo puse de ejemplo varias semanas atrás, lo que Daniel Salazar le contó a Joselo, con Mickey Junior, que él dice, miren el problema que me meto, no lo hubiera expulsado, porque estos insultos hay miles, pero bueno, igual, ante la norma, tienen todo para votarlo, por si acaso. Al final igual estamos de acuerdo todos que debieron haberle expulsado. Estefano, muchísimas gracias por tu información, y bueno, acá estamos mañana para conocer más novedades y detalles y ya alineación del Club Sport Emelec para su partido ante Técnico Universitario en Ambato. Así es, José. Mañana espero tener un poco más claro el 11. La única que podría ser variante sería en el medio campo. Podría haber un cambio con JJ Sánchez, que como todos nos dimos cuenta no tuvo un gran desempeño contra Independiente del Valle, pero todavía no hay nada confirmado. Se ha entrenado con Rivero ahí, pero vamos a ver si al final termina ratificando su confianza con JJ Sánchez, el entrenador. Hernán ¿El Herbes Meli, Estefano, se mantiene ahí en la altura? Sí, Herbes Meli se mantiene hasta que pase algo extraordinario. Ese es el mediocampo titular para Hernán Torres, así que el único cambio podría ser por derecha. Veremos qué termina pasando con JJ Sánchez, chicos. Un fuerte abrazo, mañana nos reencontramos. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vamos Saludos. A Tía, porque solo en Tía llegaron las ofertías. Con nuestras ofertas, helado pingüino 900 mililitros a 3,59. Salchichas vienesa a la europea 400 gramos a 99 centavos. Encuentra nuestras mejores ofertas en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Tía, calidad, variedad y economía. Oferta válida hasta el 5 de abril o hasta agotar stock. Aplican restricciones. Sportbet te regala una de las dos camisetas autografiadas de Emelec para ser uno de los afortunados ganadores. Solo sigue las redes de Sportbet, Radio de Blue, y comenta el post de Instagram con tu sí. ID. Recuerda que en Sportbet la mejor jugada la haces tú. Vive la final de la Conmebol Copa América 2024. Acumula $100 en consumos con tu Mastercard Pacificar Débito y participa. No dejes que tu perro sufra por una mala alimentación. Ahora con nuestra nueva tienda online dondogstore.com puedes comprar tus presentaciones favoritas y recibirlas en la comodidad de tu hogar. Visítanos en dondogstore.com y dale a tu perro lo mejor. En La Llave tenemos todo para la industria de construcción y tu hogar. Encuentra desde montacargas Heister hasta cámaras de video de vigilancia para tu casa. Visítanos en Guayaquil, en la avenida Juan Tancamarengo, kilómetro 2.5, en San Borondón, en la principal de Entre Ríos. También estamos en Quito, en la avenida Amazonas, entre avenida El Inca y Río Coca. Síguelos en las redes sociales como lallave.tienda. Hey panas, lluvia a la vista, no te preocupes, en nuestra casa Intec tenemos la solución perfecta para mantener tu hogar seco e impermeabilizado. Visita nuestro nuevo y único local en el kilómetro 20 vía la costa, sentido Salinas, Guayaquil. Tenemos increíbles y super descuentos por apertura. Intec, expertos en impermeabilización. ¿Te despiertas con dolor en la espalda o cuerpo? Es hora de cambiar ya ese colchón. Sí. Prepárate para vivir la mejor experiencia de descanso con el sueño FES de Simos. Hasta 50% de descuento en colchones de lujo. Compra hoy y paga desde junio. Tienes 3 meses de gracia con tarjetas de crédito participantes y difieres hasta 12 meses sin intereses. Ingresa a simons.com.es y transforma tu descanso. Hoy se preguntarán por qué no vino el señor José Miguel Alvear, pues lamentablemente tiene una incómoda diarrea, pero él tiene y toma Deoflora porque está aquí para ayudarte. Deoflora listo para tomar en ampollas bebibles de 2 y 4 billones. Con Deoflora tendrás billones de razones para sonreír y disfrutar el día sin preocupaciones. Ya sabes, José Miguel, Deoflora te cuida desde adentro. Dice que ya se está curando, que tomó Deoflora y que ya está papelito, José Miguel. ¿Quieres aumentar la eficiencia y control de tus bananeras, cacoteras y así diferentes cultivos sin tener que ir al campo? Layers es la solución a todo esto. La fusión tecnológica entre drones y satélite. A través de la digitalización de las parcelas podrás observar árbol a árbol o planta a planta el estado de tus cultivos. Vas a poder monitorear absolutamente todo. ¿Quién te brinda este servicio en el país? Global Drone Solutions. Viaja conectado a más de 150 países con el chip internacional Smart SIM. También tenemos el nuevo sistema de SIM chip virtual. Solo escaneas el código QR y listo, ya estarás conectado. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. Prueba los nuevos KFC Nuggets, deliciosos y crujientes, 100% pechuga de pollo hecho a mano todos los días, con
según nuestra receta original. Después de que los pruebes, no te conformarás con menos para chuparse los dedos. A ti que te gusta ser viral grabando TikToks y te pasas viendo videos, te cuento que con Claro tienes el poder de tener más gigas con la mayor cobertura. Tu paquete de prepago de $7 ahora tiene 8 gigas. 6 gigas para usarlos como quieras, más 2 gigas para TikTok y YouTube. Actívalo en mi Claro app. En Artefacta siempre, pero siempre sales ganando. No subimos el IVA, mantenemos los precios y aprovecha la semana de lavadoras y secadoras, y si compras a crédito te regalamos el 15% en cada cuota. No te lo pierdas, la semana de lavadoras y secadoras solo en Artefacta, porque en Artefactan facilita tu vida. Oiga, antes de ir a la pausa, dos cosas. Primero, un caballero por acá en el chat dice, pero da la información completa, pana. Los brasileños, la mayoría de los favoritos, han jugado con suplentes. No mientas a la gente, que no es boba. ¿En qué momento hemos dicho no pare, bola, han jugado con suplentes? ¿Y qué hablamos de la Libertadores? Simplemente no, dije que sí, dos brasileños perdieron. ¿Y dos brasileños perdieron? Pues, sí, estás dando el dato puntual, así es información pura. No te pongas pero molesto, ojo, amigo. La victoria de Junior... Tremendo, claro, golpe. Tremendo, sí, obviamente. Ese grupo va a estar apretadísimo. Con suplentes, con titulares, igual no sumó tres puntos. No sumó. Oiga, y, oiga, y yo, el otro anuncio, permítame, tenemos entrada. Ah, usted vio el partido. Sí, digamos. No, vi un extracto del partido. Junior le salió a buscar el partido desde el inicio. Claro, el penal creo que también termina siendo decisivo para que un Botafogo sin ideas y desesperado se termine sin reacción, pero muy buena victoria la de Junior. Veo, Cito, tenemos en entradas, entradas para el Monumental. Pausa. Las del martes, Libertadores. No. Campeonato Nacional. Inicio de espacio publicitario. Valor, vigor, victoria, vida. Un original como yo siempre recomienda lo mejor. Por eso te digo que uses Válvula, con más de 150 años de innovación y confianza. Soy el Chito Vera, con la B de Válvula, el aceite original. Se acerca, es el momento con el que todos soñamos. Desde que éramos niños y jugábamos a ser mayores. Desde que comenzamos a crecer y vimos a nuestros padres hacerlo realidad. Desde que somos adultos y deseamos nuestro techo. Se acerca. Es el momento de comenzar a construir con alma ecuatoriana. Con los mejores cimientos. Con lo mejor de nuestra tierra. Es el momento de construir para siempre. Es acero hecho en este bendito país. Es con acero de Ande. Ande, acero forjado con manos ecuatorianas. Ande, fuerza interior. Porque lo nuestro vale. A ti, Blue Manía, por todas nuestras señales. Para que la gente vea, son tres entradas que vamos a dar para este partido Barcelona-Imbabura. En la vida, estoy en la número uno en deportes que se llama Radio Di Blue. Todas las reacciones en nuestro canal de Twitch. ¡Gol! ¡Cántalo, vívelo, gócalo, disfrútalo! Camionadas de premios hay aquí, así que vengan, que sí hay para todos. ¡Oigan! Se van a poner a la par con Adonis Preciado. Deben ser sancionados con... ¿Qué es el reto? Vamos a ver para quién plancha esta noche, a ver quién se va. Esa es. Ya. Acá está mi gallo pelea. Acá está mi gallo pelea. Ahí, vamos. Ahí, ya ahí. Está listo. Y hoy ya está en categoría se pelea. ¡Pelota dentro, gol! ¡Gol! Un solo ídolo en el Ecuador. Está muy, pero muy organizada y con las respectivas camisetas. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Chito! ¡Chito! Yo soy ecuatoriano, obviamente apoyo talento local. Talento local. ¡Échale agua! Tengo que hacer transmisión. Dos six-packs, señores. Ya, está bien, está dos bien. Dos six-packs de biela, está rico. Y si quieren premios, recuerden, ya se vienen. Ahí está el besito de la China. El Kiss Cam contigo. ¡Vea! ¿Quieren bar? Puedes hablar.
compañero. Eso todavía... ¡Alguna! No hable de mí, no hable de mí, hable... Sí. Callejón de la vergüenza. ¿La conoce? Yo soy Caravana, la verdadera radio, la verdadera radio. Fin de espacio publicitario. Siempre contigo, amigos hasta el final, viajando por cada continente. Tu voz nos hace vibrar, con fútbol unes a toda mi gente. Siempre te voy a amar. Donde el precio pasó de los $2,600 al iniciar el año hasta los $4,100 al finalizar el mismo. A pesar de que esta alza beneficia principalmente a los productores y exportadores, hay un producto que se verá afectado con el tiempo, el chocolate. ¡Chocolate! El costo de producción de las barras incrementará a la par del precio del cacao, lo que significará un mayor gasto para el consumidor final. A Shakira no le gustó Barbie. Shakira tilda de castradora a la película de Barbie. La cantante colombiana ha causado revuelo en las últimas horas por sus declaraciones sobre la película protagonizada por Margot Robbie. En una entrevista para la revista Allure, Shakira mencionó que sus hijos odiaron la película y que ella estaba de acuerdo hasta cierto punto por considerarla castradora. Yo estoy criando a dos chicos y quiero que se sientan poderosos al respetar a las mujeres. Me gusta la cultura pop que empodera a las mujeres sin quitar a los hombres la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer. Así fueron las palabras de la barranquillera que promocionaba su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Esto no fue bien visto en las redes sociales, donde muchos le recriminaron su tan conocida frase: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y le reprocharon que solo lo hace para generar más ganancias y que no entendió el mensaje de la película. Y por otro lado están los que defendieron a Shakira, que dicen que solo está criando a sus hijos para que se sientan empoderados, respetando a la misma vez a las mujeres. ¿Consideras inapropiadas las declaraciones de la colombiana o estás de acuerdo con ella? Los leemos. Tengo llamado de parte baja, chicos. Un segundo, José Miguel, te escucho. Yes, Mary Peace, here we are at the field of the San Francisco 49ers. Let's remember that the Levi's Stadium has a capacity of 72,864. Oye, aguanta. ¿Qué te pasa? Es en español, si salimos por Ecuador. Sorry, Mary Paz. Es que ya ando en modo Copa América 2024 con Di Blue, porque todos son bienvenidos a la Johnny. Tres hinchas, premios en efectivo. La única condición, ver un partido de tu equipo completamente en silencio. ¡Gol! Vale, ahora sí, hay primera amonestación. Uno,
Continuamos, continuamos. La seguimos acá en Al Toque a través de Diblu, Diblu TV. Menos mal no está Carlos Víctor, porque mire, la planificación del señor Jimmy Cornejo. Me dice, aguántate, me dice, espérate un ratito. Según la planificación. Acá, luego mi sordón viene acá, se va, se pone nervioso, salta, va por un lado, va para otro, pero bueno, así es, así es. Oiga, bueno, hablemos un poquito del Independiente del Valle, ¿cómo lo ven? Yo empecé el programa diciendo que para mí es favorito. Para el mí tema, es favorito. El tema es que lo mismo dijimos con Barcelona ante Cobresal y con Liga ante Universitario, que era un poquito más difícil, pero igual había la esperanza y la convicción de que Liga podía puntuar en Lima. Yo también creo que Independiente tiene con qué para sacar puntos de Uruguay. Y ese es el partido para Independiente. Sí, bien. De los tres partidos de visita, que tiene que ir a Sao Paulo contra Palmeiras, a Argentina contra San Lorenzo y a Uruguay contra Liverpool, este es el partido al que debe apuntar para... A tratar de traer los tres puntos, no te digo puntuar, de traer los tres el puntos. El partido no es sencillo, Liverpool escuchaba de que ha perdido piezas clave de jugadores que fueron importantes. Se desarmó la siendo el equipo pasada. Campeón del año jugaron pasado. Jugaron en fase de grupos ellos, ¿no? A mí me dijeron que perdieron siete titulares. Lo expulsaron a Ramírez en ese partido. Perdieron siete titulares del equipo campeón del año pasado. Fue un partido horrible. Yo recuerdo que estuve en esa transmisión. Fue un partido horrible Independiente contra Liverpool. O sea, Liverpool. Ah, el año pasado, sí, jugó mal. Y fue, creo que una de las fue el partido peores, donde se hizo expulsar Moisés Ramírez. Yo recuerdo una de las peores Ramírez, campañas sí, de Independiente. Que fue hasta la mitad de la cancha. Libertadores, el año pasado fue un fracaso Independiente. Sí, fue fracaso, horrible, fue mereció irse. Ese partido contra Liverpool no me pareció un buen partido cuando los jugó allá en Uruguay. Ahí fue donde te digo, José, lo que expulsaron a Moisés Ramírez también. Que fue hasta la mitad de la cancha. Le costó muchísimo ese equipo de Liverpool, le metió muchos pelotazos. Tenía un, no recuerdo el nombre, un experimentado volante que jugó muy bien ese partido, pero en el pelotazo, en las espaldas de los zagueros centrales, con líneas adelantadas, le ganaron mucho. Algo ibas a decir, sí. Joaquín. Es que Jaime, yo vi que era hablar. Ahorita me acaba de llamar y justo me dijo, oye, no hay nada conmigo, no pasa nada. Que extrafutbolístico, que nada, ¿no? ¿Por qué? Está bien, todo bien. Está todo bien. Él fue el primero en salir del este porque tenía que ir volando a la casa, pero él hizo fútbol, entrenó normal, todo bien. Igual si quieren, Estefano no dijo nada de un tema de entrenamiento, correcto. De un tema físico. No, él lo que dijo es que no iba a ser convocado el fin de semana, que no iba a entrar en la convocatoria. Después dijo que ponía el signo interrogación si llegaba o no. Y él decía, pero ojo, él no dijo acto indisciplina ni nada. Y hasta lo aclaró, que eso le estoy diciendo yo también a Jaime. Me dice, pero si quieres yo hablo, pero estamos molesto porque de una extradeportivo que puede ser, claro, o si es decisión técnica o no, y me dice por nada eso, que ver si se por eso yo pregunté cuando me hablaba del tema extradeportivo si, o sea, sí, igual Estefano nunca habló de indisciplina, por eso lo pregunté, es bueno preguntarlo, pero está bien que el jugador, que Estefano dijo pudo haber sido un tema personal de Jaime, él dijo que puede haber sido otra cosa, pero Jaime Ayoví me dice, ñaño, no hay nada, no hay nada. Ayoví te confirma que está el domingo, él me dice, acabo de hacer fútbol, salí, sí, fui el primerito en salir del campo, pero acabo de hacer fútbol, todo bien, o sea, no, yo nunca he estado metido en ningún problema de extradeportivo, porque perfecto. También el extradeportivo, es que más que nada es porque lo puso Estudio Fútbol, lo que citó Germán y lo que citó Gisela, entonces le pregunté, porque hay la confianza, le pregunto, oye, ¿no vas a estar convocado el fin de semana? ¿Pasa algo por ahí? ¿Decisión técnica, alguna cosa? Y me dice, no, se entrenó normal, pero, mira, pero bien molesto. Bien que igual Joaquín directa, lo aclara en el momento, para cortarlo de una. Fuente, sí. Va con la otra fuente de manera directa, pero... En defensa de Estefano, si es que requiere o si no lo necesita, pero sabemos que Estefano también maneja muy buena información de Melec. Muy buena información. Sí. No digo que es mentira lo de Ayoví, pero yo digo, por algo Estefano lo dijo. Por algo. Sí, sí, sí. Tal vez un detalle menor que ya se solucionó o un tema, ojo, estoy inventando o dando poniendo ejemplos de lo que pudo haber pasado para que esta situación genere este rumor. Pero por algo lo dijo Estefan. Claro. Quizás la fuente no vio algo y malinterpretó otra cosa. O a veces la fuente te falla también. O a lo mejor igual no va a ser convocado y simplemente es técnico, sé. Pero bueno, Jaime sí estaba bien molesto. Y me dice, si quieres llámame y hablo ahorita como para aclararlo que no ha pasado nada. Él también en defensa. Y ahí yo le dije a Jimmy que lo llame. Eso es un minutito nada más que aclare eso porque salió aquí pues el tema. Y él... Lo que sí, yo le dije, a ver, por si acaso, están diciendo nada de indisciplina ni nada de eso, simplemente que una decisión técnica del entrenador. Pero me dice, pero acabo de hacer fútbol. Claro. Me dice. Entonces. Okay. A ver, acá lo tenemos. Sí. Ya está. Me avisa.
Sí, sí, a Jocelyn un minutito Jocelyn, nomás. Un par de minutos nada más. Conversamos rápido con... Está en el centro comercial. No, está en el aeropuerto. Ahí está. Ah, duty free parece. Parece en alguna free. Parte del mundo está Jocelyn. José. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos acá desde Altoque con Joaquín Saavedra, Ramón Morales, Gisela Buendía, Germán Gallardo, también por acá... Nico Rivera, quien le habla, José Los Sánchez. Buen día, hemos dado una información y usted quiere dar una aclaración, mi querido Jaime. ¿Cómo le va? Bienvenido. Espere, Jaime. Un segundo. Espere, póngale nomás el parlante. A ver, Jaime, ahí intenta hablar, por favor. Bueno, buenos días. Ahí estamos. Me sorprende porque no sé quién es la persona... que dio esa información errónea completamente. O sea, yo no soy la persona dando entrevista o no, porque bueno, también hay un jefe de prensa que decide quién las da. Pero cuando ocurre este tipo de cosas, una persona como yo, que siempre trata de ser correcto, que den esa información completamente errónea, me molesta, porque ¿cómo pueden decir una cosa así cuando... el entrenamiento termina en el campo, hacemos fútbol, juego en... ahí alternamos con Castelli, o sea, el entrenamiento normal, donde paran dos equipos, juegan el segundo equipo o en el primero, después te cambian, el profe prueba y demás, termina el entrenamiento, lo que normalmente uno hace, se ducha y algunos se quedan haciendo hielo, yo tengo que hacer cosas personales en mi casa y salgo en mi carro y me dan esta información, o sea, molesta. Así que me gustaría saber quién es la persona que lo dijo. Lo dijo nuestro compañero Estefano Dueñas, Jaime, que cubre habitualmente. Estefano Dueñas, la información de Melec. Aparte, una persona que creo que tiene una información buena, da este clip, uh-huh. Este tipo de información completamente falsa. Igual, Jaime, vale la aclaración, está el programa en YouTube, para que lo puedas ver cuando gustes. Estefano nunca insinuó de que sea algo disciplinario, ni mucho menos. De hecho, él es... futbolístico, me acaban claro, de decir, o sea. Claro, igual después él precisa, por si acaso se vaya a malinterpretar, de que no fue por algo disciplinario, sino que pudo haber sido por algún tema personal, alguna diligencia de cada uno. Igual, más... Nada de eso, descartado, Jaime. Ninguna falta. ¿Qué tipo de cosa pueda pasar esta futbolística? A ver, ¿qué? ¿Llegar borracho? Mi vida ha llegado borracho. No. Alcohol. Otra cosa, no sé qué puede hacer, ¿entiendes? No me cabe en la cabeza que algo extra futbolístico, o sea, no entendí. Así que... Jaime, entonces, Y no voy a estar convocado para el partido. Si no estoy convocado, puede ser por algo de lesión o porque el técnico claro. Sí lo requiera. Pero con el técnico estamos bien, el equipo está bien. No hay que buscar el drama del año pasado, donde había muchas cosas que hablar. Este año el equipo está unido. No hay cosas raras. Por ahí publicaron algo de Jackson. Fue algo que es de él personal. Uh-huh. Pero el equipo está bien, eso fue decisión del club, multarlo y no dejarlo entrenar, pero eso fue decisión del club y pronto se volverá a los entrenamientos, pero de ahí a una persona con mi edad que puedan dar este tipo de información, me sorprende y me molesta, la verdad. Jaime, entonces, si no pasa nada raro, solamente una cuestión técnica, tú estarías en convocatoria sin problemas. Y aparte no es cuestión técnica con el técnico tampoco, porque no ha habido ningún problema con el técnico, ninguna riña o ninguna conversación extra, no ha habido ninguna cosa rara, o sea, eso me sorprende. Una cosa es que, bueno, yo diga, con el profe si tuve alguna conversación, no, ninguna conversación, no ha habido nada, ningún tipo de eso, no ha habido, ¿cómo te explico? No ha habido ningún problema. No ha habido nada. En todo caso, está para el partido contra técnico, Jaime. Acabo de entrenar. Entrenamos, hicimos fútbol. Para los equipos, bueno, ya sabes normalmente cómo juega el profe, después alterna, cambia. Yo fui al primer equipo, otros chicos cambian, entonces hace variantes. Normal, termina la práctica de fútbol y todo el mundo para su casa. El que quiere hace hielo, el que no, se va. Pero de ahí, que me puedan decir, asegurar que no va a estar convocado... me sorprende, ¿y por qué? O sea, no veo explicación para una información así, para no sé con qué fin lo hizo o quién le dio la información completamente errónea, porque el club
no creo que alguien le informe una cosa así, o sea. Jaime, gracias de verdad por la aclaración. Le saluda Ramón Morales. Me quedé con sobre todo preguntarle cuando usted hablaba del año pasado, de las cosas raras que hubo. ¿A qué cosas raras quizás hubieron? Ahora es verdad, ya lo pasado pisado, no, pero... No, cosas raras, me refiero a que siempre informaban cosas. Ah, perfecto, perfecto. Que había problemas, lesiones, etcétera, cosas extrafutbolísticas, lo que pasó, bueno, eso de opinión pública, lo que pasó con Carabalí, que lo suspendieron, no pasó, esas cositas, o sea, perfecto. De ahí no, y que siempre hacían un capítulo nuevo de algo, bueno, siempre pasaban cosas, que la hinchada iba allá, no, tiraba ciertas cosas, después las cosas futbolísticas que no salían, nos estuvimos peleando de descenso, ese tipo de cosas. Jaime, la última, ahora, y de agradeciendo de verdad. De que ahora, peleando la etapa, estamos segundo, compartiendo puntos con Independiente por diferencia de goles, que estamos invictos desde la pretemporada, por ahí, no podemos estar haciendo el mejor fútbol que por ahí la opinión fuera de nosotros pueda opinar, pero nosotros nos sentimos muy bien, obviamente hay cosas para mejorar, pero de ahí informar una cosa tan grave... Me parece completamente, no sé. No, totalmente de acuerdo, Jaime. Pueden opinar de lo futbolístico, de lo demás, pero una cosa así, sin bases, sin... ¿Cómo te explico? Sí, me molesta, la verdad, no sé cómo decirlo, porque... o sea, voy a hacer noticias por la comenta, yo me mantengo al margen, tranquilo. No, igual Jaime, con esta aclaración que tú estás haciendo aquí en vivo, evidentemente todo queda ahí. No solo en vivo, porque ya está, eso se riega cuando publican algo así. Por más que tú lo aclares, ya está hecho el daño, ¿me explico? Porque no pueden lanzar una cosa así, extrafutbolista. O sea, la verdad esto molesta, no me sorprende. Comprendido todo el tema, Jaime, y pasando a otra cosa, y ya en la parte final, y sobre todo agradeciendo la aclaración y la llamada, ¿cómo lo ves a Emelec? ¿Está para pelear la etapa? ¿Está para ganar la etapa? Yo te comento que la opinión pública, tanto la prensa, la afición, lo pone a Emelec en gran porcentaje como un candidato firme para ganar la etapa. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, como te digo, es un equipo en formación, 13 jugadores nuevos, 14, no recuerdo bien, que la mayoría... los extranjeros son titulares, que están haciendo la cosa bien. Obviamente por ahí es normal de conocerse un poquito más de la pretemporada. Como te lo dije anterior, no hemos perdido un partido, estamos invictos hasta en los amistosos. Obviamente hay cosas para mejorar, pero MLE y el grupo en sí estamos muy bien. Todos estamos comprometidos. Unos van a jugar más minutos, otros menos. A otros les tocará meter goles, a otros no, otros dar asistencia. Y todos estamos por el mismo lado. Yo el año pasado me tocó ser titular algunos partidos, a veces el Cusco, y todos estábamos por el mismo lado, peleando allá abajo. Ahora estamos peleando arriba y obviamente somos candidatos para pelear la etapa, porque faltan 9 partidos y vamos a pelearla. Y ahí podemos quedar primero o no, pero nosotros vamos a luchar para poder ganar la etapa. Es un MLE completamente diferente a lo del año pasado. Y por ahí a algunos no les pueda gustar el fútbol vistoso, o que a veces nos metemos atrás, pero eso te lleva al rival, y estamos en un país donde se juega un partido en la costa y otro te toca jugar a la altura, y por ahí el rendimiento merma un poquito a los jugadores y no pueden tener continuidad, pero MLE viene bien, viene bien, así que nos mantenemos unidos y la cosa creo que van a seguir mejorando futbolísticamente. A veces juegas bien y terminas perdiendo el partido. Gracias, Jaime, por... Que ahora... Bien. Por estos minutos y por también tener tu espacio aquí para aclarar lo que tengas que aclarar. Así que un abrazo acá, Joaquín. Te mando un abrazo, Jaime, también. Bueno, abrazo a todos y por favor. Menos Estefano. No sé qué le pasó. No, tranquilo. Siempre daba información correcta en base a la información de contrataciones. Lo conoce. Pero sí, cosa, sí. Cosas extrafutbolísticas me sorprende. Tranquilo. Me sorprende muchísimo porque... No, es de mí. Si yo dijera, ok, sí, ha pasado otro, me quedo callado, digo, no, sí, o me peleó con el técnico, le dije algo, pero no, me sorprende, y por eso me sorprendí y no sé qué más decir, porque la verdad... Aclarado el tema, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime.
Abrazo. Chao, chao. Gracias. Y vale la aclaración, ¿no? Las disculpas del caso a nombre del programa. No hay mala intención. Sí, tampoco, no. Estefano jamás va a haber mala intención ni nada. La persona que le dijo, bueno, la fuente. Aparte lo conoce a Estefano bastante. Sí, es que le pedí entrevistas, se han cruzado y todo. Y Estefano cubre la AMLX y hay una buena relación ahí. Por eso se buscó aclarar. Simplemente le pregunté, teniendo la confianza, le pregunté y bueno, menos mal lo aclaramos aquí. Se notaba que igual estaba con alguien, Jaime, ¿no? No sé. Yo no sé, percibí como que estaba con alguien. Estaba molesto, evidentemente. Estaba y contra y tiene su razón, pero, evidentemente. Pero. Vamos a. Yo no di la información. Vamos a Quito. Con Jocelyn Vera. Mi querida Jocelyn, rapidito el informe del Independiente del Valle, ¿cómo está para este partido de Copa Libertadores? Buen día, mi querida Jocelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, José. Un abrazo para usted, para todos los compañeros ahí en cabina y por supuesto los oyentes al toque. Un gusto poder saludarlos. Ojalá y a mí no me llamen también en esta. Porque ¡Ay! A ver, ¿qué va a informar, Dios? ¿Qué va a informar? Tengo información desde Uruguay que Beder Caicedo está con una molestia y no llegaría pues como titular al partido de hoy, así que en su lugar estaría Landazuri, por ejemplo. Así que esa es una de las novedades que presenta de último momento Independiente del Valle para lo que va a ser el partido hoy ante Liverpool de Uruguay. Independiente que ayer ya realizó su última práctica, hoy en la mañana tuvieron un poco de movilidad y están listos para enfrentar este que será el primer partido de Copa Libertadores a propósito. Así que espero que no me llamen. En todo caso, pues, buena la aclaración igual siempre, ¿no? El derecho a la réplica de parte del protagonista en este caso que fue Jaime. Claro que sí. La única novedad, lo de Beder, va Landazuri. Me está llamando Beder Caicedo. Caicedo quiere hablar también. Pero ¿se lo puede confirmar que está descartado o igual se mantiene la esperanza de que pueda jugar? De lo que me dijeron, porque justo yo estaba en contacto, ¿no?, con colegas, y lo voy a nombrar directamente, en este caso, Teo Pozo, con quien comparto programa también en un tema digital, y bueno, yo le hacía la consulta porque Teo estaba en Uruguay, y me dijo, estábamos corroborando el tema del 11, y después de unos minutos me dijo, ¿sabes?, va a haber una novedad, y es que Beder está con un poco de fatiga, así que no estaría en el 11 titular, sino que en su lugar entraría Anthony Landazuri. Sería la única modificación de ahí en relación a lo que fue el fin de semana el partido con Emelec, que cuando quieran pues repasamos cuál sería ese once inicialista, un Independiente que ilusiona igual en este arranque copero, porque recordemos pues siempre en los últimos años nos ha acostumbrado por ahí a estar peleando torneos internacionales. Vamos con la alineación, Jocelyn. Muy bien, repetiría Moisés Ramírez en la portería, Moisés que viene recuperando terreno en el arco, creo que eso es positivo para él a nivel personal. Después estaría Fernández en la línea defensiva, el chileno Matías Fernández, estaría Mateo Carvajal, Richard Schunke y Anthony Landazuri en el mediocampo, cerrando el bloque defensivo. Mediocampo, en este caso para Kevin Mercado, estaría Cristian Zavala, Joao Ortiz, que a propósito pasa por un gran momento, y en ofensiva Junior Sornosa, Kendrick Páez y Michael Ortiz. Así que ese sería el once para hoy, Independiente que por ahora pues plantea hoyos de 9, esperando por la recuperación de Lautaro Díaz, que sé ya está en la última fase de recuperación, así que su retorno a las canchas estaría próximo. Es decir, sería el mismo once que jugó contra Emelec, a excepción de la baja de Beder Caicedo. El resto es el mismo. Así es, el mismo once, a excepción de esta modificación que tendría que hacer Gandolfi por un tema de lesión. Por acá Gisela le tiene una consulta a Jocelyn. En realidad es con más intención de José lo que mía. Yo no me había fijado. Pero me dicen que normalmente el anillo de compromiso se lo usa en la mano derecha. En la mano derecha. Izquierda. Y usted tiene el anillo en la mano izquierda, como que si hubiese ya contraído matrimonio. Y no nos invitó a nadie. No nos invitó. No, el anillo de compromiso se usa en la mano izquierda. Y cuando uno ya se casa, se pone en la mano derecha. Sí, José, lo que tiene como 20 años de casado, tiene el anillo en la mano izquierda. No, pero es que no está casado, entonces el compromiso va izquierda, ¿no? Ya está calentando el anillo de matrimonio. Así que. Eso sí, tremenda roca que tiene el anillo en el dedo, ¿ah? Tremenda roca. Oiga, se puso rojita. Tiene forma de ajicito. Mi picante, toda la prima la metió ahí. Me lo merezco, pues. Usted le dio la calceta, pues, Jocelyn. Jocelyn, un abrazo. Muchísimas gracias por la información.
Un gran abrazo para ustedes. Recordemos también que hoy juega el Chato Leí en la capital ante el Cruzeiro en este caso de José Cifuentes, que está en la capital a propósito con el conjunto brasileño para lo que va a ser este duelo. Cifuentes no viene siendo titular, pero sí suma muchos minutos a la variante, así que probablemente hoy lo veremos en territorio capitalino actuando ante Universidad Católica, pues que es uno de los equipos que viene con una racha importante en el torneo local y hoy arranca el camino de la Copa Sudamericana. Un abrazo para ustedes también. Muchísimas gracias. Jocelyn Vera. Saludos para Yossi. Yo creo que ya quedó clarísimo que para Gandolfi el arquero titular es Moisés Ramírez. Es Moisés. Porque yo tenía mi duda luego de las buenas actuaciones de Villar y la lesión de Ramírez. Yo decía, vamos a ver, yo creo que le puede costar un poco a Ramírez. Ramírez tapa contra Melec. Y hoy, que es el debut copero, que me parece que es el partido más importante de lo que va, vuelve a tapar Ramírez. Es decir, para Gandolfi no ha cambiado nada, Moisés Ramírez sigue siendo el arquero titular. A pesar de que tiene un gran suplente. Acaba de hablar Mancinelli y Rodrigo Melo. Acaban de desnudar la realidad del Deportivo Cuenca ante la dirigencia y el grupo inversor. No le pagan hace 3 meses. Y eso, la verdad, complica su llegada. Y bueno, el partido también que tienen difícil con Barcelona el día sábado. Y yo ayer hice la consulta a la Comisión de Disciplina de Federación Ecuatoriana de Fútbol. No hay clubes sancionados. Fue la información que me dieron ayer. No. Es que si arrancas la semana sin sanción, a mitad de semana no te van a sancionar. O peor, a final de semana. Eso es los martes de reunión. Entonces, el único equipo que estaba sancionado era el Nacional, pero ya canceló, ya llegó a acuerdos de pago. Así que no hay ningún problema. Lo digo porque el Cuenca la semana pasada, a estas alturas, estuvo, ¿no? Con una situación ahí de deuda y de estar pendiente con pagos. No dejes que tu perro sufra por una mala alimentación. Don Dog es la marca de alimentos que garantiza la nutrición y salud de tu fiel compañero. Ahora con nuestra nueva tienda online, dondogstore.com, puedes comprar tus presentaciones favoritas y recibirlas en la comodidad de tu hogar. Visítanos en dondogstore.com y dale a tu perro lo mejor. Germán, haga las maletas. Tú que estás escuchando, haz las maletas porque la Conmebol Copa América 2024 espera por ti. Acumula $100 en consumos con Mastercard Pacificar Débito y participa por un pase doble a la final en Estados Unidos. En La Llave tenemos todo para la industria, la construcción y tu hogar. Encuentra desde montacargas Kaiser hasta cámaras de video de vigilancia para tu hogar. Visítanos en Guayaquil en la avenida Juan Tancamarengo, kilómetro 2.5. También estamos en San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos. Y en Quito en la avenida Amazonas entre avenida El Inca y Río Coca. Síguelos en las redes como lallave.tienda. Arroz de Florencia de la Lina, Master Rice de Silvia María, tus risotos paella y moro te quedan rechupete. Encuéntralos en los principales autoservicios del país. Y recuerda que el secreto está en el arroz Silvia María. ¡Hey, panas! Lluvia a la vista, no te preocupes. En nuestra nueva casa Intec tenemos la solución perfecta para mantener tu hogar seco e impermeabilizado. Visita nuestro nuevo y único local en el kilómetro 20 vía la costa, sentido Salinas, Guayaquil. Tenemos increíbles y súper descuentos por apertura. Intec, expertos en impermeabilización. Osito. Llégame. ¿Tiene dolores de espalda cuando se levanta? Claro. El osito, oiga, tiene que cambiar el colchón Osito. Hay para todas las tallas. Ya es hora de cambiar ese colchón. Ya, prepárese para vivir la mejor experiencia de descanso. La lobita se lo merece. Obvio. Aprovecha el sueño Fest de Simmons. Hasta 50% de descuento en colchones de lujo. Compra hoy y paga desde junio. Tienes 3 meses de gracia con tarjetas de crédito participantes y difiere hasta 12 meses sin intereses. Entra a simmons.com.es y transforma tu descanso. Cuando las estrellas se juntan, hay fútbol de primera. Vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje en la final de Londres, Inglaterra. Son 3 ganadores, más un acompañante. Regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final junto a Banco Guayaquil. ¿Quieres aumentar la eficiencia y control de tus bananeras, cacoteras y así diferentes cultivos sin tener que ir a al campo? Layers es la solución a todo esto, la fusión tecnológica entre drones y satélite. A través de la digitalización de las parcelas podrás observar árbol a árbol o planta a planta el estado de tus cultivos. Vas a poder monitorear absolutamente todo. ¿Quién te brinda este servicio en el país? Global Drone Solutions. Viaja conectado a más de 150 países con el chip internacional Smart SIM. También tenemos un nuevo sistema SIM chip virtual. Solo escaneas el código QR y estarás conectado. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. Y para operaciones de teléfonos, estamos en Plaza Key, local 55, y en San Borondón, en la principal de Entre Ríos. Y hoy no vino el señor Alvear, ¿saben por qué? Porque ayer en la noche le dolía mucho el estómago y terminó con la incómoda diarrea.
Pero tranquilo, Deoflora está aquí para ayudarte. Deoflora listo para tomar una ampolla bebible de 2 y 4 billones. Con Deoflora tendrás billones de razones para sonreír y disfrutar el día sin preocupaciones. Ya sabes, José Miguel, Deoflora te cuida desde adentro. Electrocables, innovación y liderazgo y conductores eléctricos. Electrocables, caminos de energía. Revive la emoción y el desafío con el reto Pégate al auto Jaboline 3. Únete y conviértete en leyenda, siendo el último en despegar la mano. Compite por un DFSK 560 0 kilómetros de automecano, moto y otros increíbles premios. Mientras te conviertes en parte de la historia, participa compartiendo tu foto video creativo con el hashtag RetoJaboline3 antes del 15 de abril. No te quedes fuera. Julito, la pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Valor, vigor, victoria, vida. Un original como yo siempre recomienda lo mejor. Por eso te digo que uses Válvula. Con más de 150 años de innovación y confianza. Soy el Chito Vera con la B de Válvula. El aceite original. Se acerca. Es el momento con el que todos soñamos. Desde que éramos niños y jugábamos a ser mayores. Desde que comenzamos a crecer y vimos a nuestros padres hacerlo realidad. Desde que somos adultos y deseamos nuestro techo. Se acerca. Es el momento de comenzar a construir con alma ecuatoriana. Con los mejores cimientos. Con lo mejor de nuestra tierra. Es el momento de construir para siempre. Es acero hecho en este bendito país. Es con acero de Ande. Ande, acero forjado con manos ecuatorianas. Ande, fuerza interior. Porque lo nuestro vale. Por todas nuestras señales. Para que la gente vea, son tres entradas que vamos a dar para este partido Barcelona-Imbabura. En la vida, estoy en la número uno en deportes que se llama Radio Di Blu. Todas las reacciones en nuestro canal de Twitch. ¡Gol! ¡Cántalo! ¡Dímelo! ¡Gócalo! ¡Pichuca! Camionadas de premios hay aquí, así que vengan que sí hay para todos. ¡Oigan! Se van a poner a la par con Adonis Preciado. Deben ser sancionados con... ¿Qué es el reto? Vamos a ver para quién plancha esta noche, a ver quién se va. Esa es. Ya. Acá está mi gallo pelea, acá está mi gallo pelea. Ahí, vamos. Ahí, ya ahí. Está listo. Y hoy en esta liga se pelea. ¡Pelota dentro, gol! ¡Gol! Un solo ídolo viene de Ecuador. Esta está muy, pero muy organizada y con las respectivas camisetas. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Quito, quito, quito! Yo soy ecuatoriano. Obviamente apoyo talento local. Talento local. Talento local. ¡Échale agua! ¡Tengo que hacer transmisión! Dos six-packs, señores. Ya, está bien, está bien. Pero si bien, está rico. Y si quieren premios, recuerden, ya se vienen. Ahí está el besito de la China. El Kiss Cam contigo. Vea. ¿Quieren bar? ¿Quieren? A ver, puedes hablar, puedes hablar. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Yo soy Caravana, la verdadera radio, la verdadera radio. Fin de espacio publicitario. Siempre contigo, amigos hasta el final, viajando por cada continente. Vos nos hace vibrar con fútbol, unes a toda mi gente. Siempre te voy a amar. ¿Con Romeo o no? ¿Podrás con este reto? D-Blue, siempre contigo. Oye, ñaño, vamos por esa salchipapa. Me apoint. Si quiere decir me apunto y le hago a ese plan de tu pana, vamos, no se dice me apoint, hermanos. Se dice I'm down. Por ejemplo, ¿quieres comer salchipapa? I'm down. Nos parece lo peor que puede pasar en el octágono. Hay antecedentes. En un evento se acabó la pelea y uno tiró un golpe ya acabada la pelea y vino Dana White y dijo, ¿sabes qué? Nos vemos, no puedes hacer eso. Y literal, chao de la UFC. A mí me parece que está, primero, perfecto lo que hicieron con Severino, que estaba debutando en UFC. Que le quitaron la bolsa, por si acaso. No ganó ni un centavo. O sea, todo lo que invirtió en preparación, en alimentación, lo que le tiene que pagar al equipo, no sé dónde va a salir porque le quitaron todo el dinero que debía recibir a pesar de haber sido descalificado. Primera vez que dan un bono por mordida, o sea, es la cosa más loca del planeta. Eso es parte de su publicidad. Creo que fue Dana White y la diversión. Démosle este bono para que todo el mundo esté hablando de este tema y todo. Creo que ni en las peleas afuera de la discoteca le muerdes al man con el que estás peleando. Cruzaron la raya y fue horrible. Algo para acordarse cuando nos estemos riendo, pero nada destacable del deporte. Amantes del chocolate, a lo mejor les toca pagar un poco más. El precio del cacao alcanzó un nuevo récord histórico. Con un valor que supera los $9,600 por tonelada al día de hoy, el precio del cacao se ha disparado en los primeros meses de 2024. El alza en los valores de este commodity se debe a las malas cosechas que ha experimentado el oeste africano, gracias a la sequía, las plagas y la falta de inversiones en países como Ghana y Costa de Marfil, que son los mayores productores de cacao en el mundo. En Ecuador, finales del 2023, las ventas de cacao superaron los $1,322 millones, según datos del Banco Central del Ecuador. Donde el precio pasó de los $2,600 al iniciar el año hasta los $4,100 al finalizar el mismo. A pesar de que esta alza beneficia principalmente a los productores y exportadores, hay un producto que se verá afectado con el tiempo, el chocolate. ¡Chocolate! El costo de producción de las barras. Continuamos, 12 horas con 21 minutos. Tenemos 8 entradas
Vamos a recibir 4 llamadas y cada llamada va a otorgarse 2 boletos para el partido Barcelona Deportivo Cuenca. Pero antes, Nico Rivera. Antes yo les digo que en Artefacta siempre sales ganando. No subimos el IVA, mantenemos los precios. Aprovecha la semana de lavadoras y secadoras. Y si compras a crédito, te regalamos el 15% en cada cuota. No te lo pierdas. La semana de lavadoras y secadoras solo en Artefacta, porque Artefacta facilita tu vida. Por cortesía del comisariato del constructor, tenemos boletos. Así es que Julito me avisa cuando tengamos las llamadas para de inmediato interactuar con la gente que nos está escuchando. La verdad es que hemos tenido un programa bastante movido, con mucha información y con aclaraciones también que valían la pena. Información también del Independiente del Valle para el partido de hoy. Nos faltó el tema de... del Delfín, de la Católica, pero en todo caso valía todos los detalles, sobre todo la llamada con Jaime Ayubí. Tenemos llamada por cortesía del comisariato del constructor. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Dígame, ¿dónde encuentro el comisariato del constructor? En Durán, en la avenida Nicolás Lapenti. Mire, excelente, excelente. Dos entraditas, sí, por el amigo. Así es fácil, rapidito. Los nombres, mi querida Gisela, anótele ahí directo. A ver, amigo. César Zambrano Macías. César Zambrano Macías. Dale. Tiene 2 boletos, los puede retirar de inmediato acá en los estudios de Diblu Caravana, don César. Gracias, amigo. Éxitos al programa. Muchísimas gracias. Gracias. Les recuerdo. Saludos. Oiga, ¿qué problema que se le viene al Cuenca? Porque acaba de dar declaraciones Rodrigo Melo, sí, y Lucas taparon la olla de grillos. Post-entrenamiento, en rueda de prensa, descargaron directamente con la directiva. O sea, que dice, que no dan la cara. Mancinelli dice que la presidenta del Cuenca a veces le responde y otras no cuando le piden explicaciones de lo económico. Le envío saludos a Paul Peñalosa, colega de Cuenca. Dice, hace momentos de una rueda de prensa, como dice Gisela, también hablaron Rodrigo Melo y Lucas Mancinelli. Explotaron los problemas. En la rueda de prensa nadie da la cara de manifiesto, dijo Mancinelli. Mancinelli ha dicho, textual, esto es un puterío. Melo, si me quieren mandar, mándeme, no tengo problemas y me pagan hasta el día que trabaje. Bueno, una serie de declaraciones fuertes, que ojalá puedan enmendarse. Cuenca que también tiene que visitar este día sábado el Estadio Monumental. Más entraditas, Jorge. Claro que sí. Yo les recuerdo que el comisariato del constructor tienes que renovar tus colores. Con el cambio de pinturas que trae comisariato del constructor, participa con tus facturas desde $25 por compras en materiales de construcción, ferretería y acabados, y podrás ser el ganador de una increíble remodelación en tu casa o negocio. Estamos en Guayaquil, en la 25 de Julio, en Girasoles, en Portete, en el Guasmo, en Alcedo, en Orquídeas y Trini Puerto. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días para el mejor programa deportivo de Blue Caravana. ¿Cómo están allá en cabina? Buenos días. Yes. Muchísimas gracias. Las ocho entradas. No crea que solo por eso ya se va a ganar las entradas. Estamos llamando aquí porque estamos en sintonía total y absoluta, 25 horas al día, 8 días a la semana, acá en la ciudad de la Bernaza Norte. A ver, si es que es verdad. ¿Qué jugador habló aquí de Blue hace poquito? ¿Ah? Una pregunta fácil, por favor. No, si usted dice que escucha el programa, ¿qué jugador habló aquí hace pocos minutos? Al jugador de Melet, justamente Estefano Dueñas dio una información justamente acerca del juego. El jugador llamó justamente para aclarar la situación, que él no estaba lesionado, no había ninguna situación. Sí, me está amagando, me está amagando mucho. ¿De quién se trata? Nombre y apellido del jugador. Ah, uh-huh. Ramírez Rodríguez, creo que era algo así. No, Ramírez Rodríguez. No. Hablaron de Jackson, pero fue una pista. Yo le digo todo el dato. ¿Cómo le dicen? Es así. Claro. Le dicen la Yoya. Falló. Dele una pista, pues, José. Le está preguntando. Ya le dije. Ya le dije. Es que dio todo el dato. Pues dio todo el dato con lo de Estefano. Claro, la Yoya Rodríguez, creo que. No, a Yoya. Es que es barcelonista. Hazle la pregunta de Barcelona. ¿Qué pasa con Barcelona, hermano? Que no ve fútbol. Yo sé que son detrás para Barcelona Deportivo Cuenca. El nombre. Deme el nombre. Nada más, ya se ganó. No, ya lo cortó Julito. Ya, yo voy a hacer la pregunta. Culpa tuya para hacerlo. Le diste el nombre. Yo me voy a encargar de hacer las preguntas de ahora en adelante. A ver. Nos avisa, oiga, Julito. Él dijo que escucha 2, 3, 1, 7, la radio 8, desde que amanece hasta que anochece. Entonces, era
escuchó el programa. Se acordó de Estefano. Dígame. Y lo digo, Estefano, entonces sí estaba escuchando. Y para mí había contestado porque sí, sí estaba escuchando. Sí, sí, bueno, claro, es verdad. Ese era el, quería comprobar que estaba escuchando el programa y que no solo llamaba por 2-3-1, la 7, promoción 1, 8, de las, oye, de las son entradas. Entradas para palco, ¿eh? Algunas de ellas. Así que está chévere, está chévere. Partido 6 de la tarde el día sábado. Hola, me avisa Julito, tenemos, ya está, ya tenemos. Está, ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas, Superman. Buen día, buen día. A ver, amigo, ¿cuáles son las dos bajas obligadas que tiene por suspensión Barcelona? ¿Qué jugadores son? Trindade y Sosa. Ya está, bien. Dos entraditas a palco. Nombre y dos apellidos. Jonathan Bravo Gutiérrez. Jonathan Bravo Gutiérrez. ¿De dónde nos llama Jonathan? De acá, las papas queman, Superman. ¿Dónde? Del sur. Del sur. Ah, sí, ahí queman, claro, las papas. Claro, pues. Listo, listo. Que quejarse, pues, si se le queman las papas, no. Anotó los nombres, ¿no? Nombre, dos apellidos. Listo, puede venir a retirar de inmediato, ¿ah? Dos entradas, son dos boletos. Acá, puedo llevar a mi hermano, gracias. Perfecto, listo. Vaya, acompaña al Barcelona el sábado en el Monumental, nada frente de soldados al Deportivo caídos, Cuenca. Nada de soldados caídos. Cuidado, esa cámara está medio picarona, esa cámara. ¿Quién les manda ir al estadio, pues? 2-3-1-7-1-8-2, buen día. ¿Tenemos ya otro? Buenos días. Sí, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Carlos Malagón. Don Carlos Malagón, segundo apellido. Roldán. Roldán. A ver, la pregunta de Gisela. Deme el nombre del defensa extranjero recién llegado que sumó, que fue de refuerzo esta temporada. En la defensa, extranjero. Ramírez. Ramírez. ¿El nombre se acuerda? El nombre. No me acuerdo. Como no, un integrante del programa, al empieza, toque. Empieza con N, con N. Nicolás Ramírez. Ahí está, amigo. Sí, ve, yo soy. A repita ver, el nombre, por favor. Carlos Malagón Roldán. Carlos Malagón Roldán. Perfecto, Carlos. Venga de inmediato a retirar sus boletos acá en Diblu Caravana. Un abrazo. La Carlos última, Malagón, la última dos Roldán. Entraditas. La última, ya la tenemos. Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Por cortesía, ¿de quién usted se va a ir al estadio? Comisariato del Constructor. Perfecto, Comisariato del Constructor, bien. Excelente. Nombre y dos apellidos, por favor. Gabriel Martínez Murrieta. Don Gabriel Martínez Murrieta. ¿Listo? Excelente, muchísimas gracias. Ya están los boletos acá para que los venga a retirar de inmediato. La podría retirar mañana en la mañana. También, claro que sí. Pero recibe una, ya no dos. No, mentira. No, pues dos, pues dos. No, son dos. Sí, los dos boletos, tranquilo, no se preocupe. Igual listo, para gracias. La gente, mañana vamos a tener más boletos. Ah, bien. Seguiremos regalones mañana. Más boletos. Que, gracias, Gabriel. Gracias, pasen bien. César Zambrano, Jonathan Bravo, Carlos Malagón y Gabriel Martínez. No se olviden de traer su cédula de identidad. Estarán ahí en la garita de Grupo Caravana. Correcto. En la parte final les digo, ¿te gusta el tocino? Sí, eso mismo, arroz con tocino. Silvia María te trae de su línea Master Rice arroz saborizado tocino grill. Encuéntralos en los principales autoservicios del país y recuerda que el secreto está en el arroz. Silvia María. No dejes que tu perro sufra por una mala alimentación. Ahora con una nueva tienda online, dondogstore.com, puedes comprar tus presentaciones favoritas y recibirlas en la comodidad de tu hogar. Visítanos en dondogstore.com y dale a tu perro lo mejor. Y si también alguna vez aquí llegó el señor José Miguel Alvear porque dice, por favor, necesito una Deoflora porque ayer andaba con esa incómoda diarrea. Deoflora listo para tomar en unas ampollas bebibles de 2 y 4 billones. Con Deoflora tendrás billones de razones para sonreír y disfrutar el día sin preocupaciones. Deoflora te cuida desde adentro y también yo les digo que en Artefacta no subimos el IVA, por supuesto, porque en Artefacta mantenemos los precios. Aprovecha la semana de lavadoras y secadoras y si compras a crédito te regalamos el 15% en cada cuota. No te lo pierdas la semana de lavadoras y secadoras solo en Artefacta, porque en Artefacta facilita tu vida. Hey panas, lluvia a la vista, no te preocupes. En nuestra nueva casa Intec tenemos la solución perfecta para mantener tu hogar seco e impermeabilizado. Visita nuestro nuevo y único local en el kilómetro 20 vía la costa, sentido Salinas Guayaquil. Tenemos increíbles y súper descuentos por apertura. Intec, expertos en impermeabilización. Prueba los nuevos KFC Nuggets, deliciosos y crujientes, 100% pechuga de pollo hecho a mano todos los días con nuestra receta original. Después de que los pruebes no te conformarás con menos para chuparse los dedos. Llegamos a la parte final, muchísimas gracias por su gentil sintonía. Sigan en compañía de Eddie Blue. Nos vemos, que la pasen bien.